Ante la pregunta de si la próxima legislatura podría conseguir recursos bipartitas con la Federación para remodelar el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cozumel y ajustarlo a la necesidad de la derechohabiencia, el diputado electo del Distrito 11, Renán Sánchez Tajonar, anunció que en días próximos se deberán empatar las agendas de los demás diputados para conocer proyectos en materia de salud. Incluso la gobernadora electa en su momento ha mencionado el interés que tiene y sobre todo que está consciente de la necesidad que hay en salud. Yo creo que estas semanas serán muy importantes precisamente para que empecemos a empatar las agendas de cada uno de los legisladores con la gobernadora electa y a su vez, por supuesto, con cada uno de los presidentes municipales y de los diputados federales, para que después de esas mesas de trabajo donde se pueda empatar una agenda, sea ya de manera organizada, como se vaya a dar ese acercamiento con el gobierno federal y las instancias correspondientes para atender el tema de salud. Lo que sí te puedo adelantar es que definitivamente contamos con representantes que están conscientes de que hay que atender a la brevedad el tema de salud y que estoy convencido de que así será. Cada uno desde sus trincheras vamos a trabajar para que así sea. En el caso de los legisladores es estar muy al pendiente de que se pueda destinar recurso directo dirigido a cada uno de esos sectores o ramos y que así es como vamos a pretender que se haga. Pero sobre todo, insisto, contando qué mejor que con ese respaldo de nuestra gobernadora electa. Respecto a la cancelación del presupuesto de 113 millones de pesos que existía a la llegada del actual gobierno federal para ese proyecto en específico, señaló que lo necesario es reconocer la urgente necesidad que existe para planificarlo. Yo creo que lo más importante es que primero se reconozca la urgente necesidad y que de ahí partimos. Y si ya existían proyectos en su momento, lo primero es revisarlos. Por eso no es esperarse a entrar en septiembre, sino que sea aprovechar estas semanas precisamente para planificar, para analizar y para podernos poner a trabajar ya esos resultados inmediatamente a partir de septiembre. Estas semanas o meses van a ser justamente para que podamos analizar dónde está parado actualmente Quintana Roo y por lo menos en lo que nos compete a nosotros, que sea sobre todo enfocarnos también en los temas pendientes que haya de la actual legislatura, para podernos poner a retomarlos, analizarlos y trabajar sobre los mismos.